Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que muy, muy bien. Esto es Clash Royale. Y a continuación les traigo para ustedes cómo conseguir la carta legendaria del Mago de Hielo. Esa carta es una de las más deseadas de este juego. ¿Cómo conseguir esta grandiosa carta? Bueno, primeramente vamos a explicar en qué parte puede salir y qué porcentaje hay de que te salga. Primeramente, esa carta te puede salir en cualquier cofre. Cualquier cofre, desde los que son de plata, de oro, los que son gratis, en cualquier cofre. Ahora, ahí te va el porcentaje en el que te puede salir esa carta legendaria del Mago de Hielo. Primeramente, para que tengas esa posibilidad de que te salga, necesitas tener destapada la arena 5, abierta la arena 5. Si no tienes abierta la arena 5, no te saldrá. Necesitas por lo menos tener abierta la arena 5 para que te salga la carta del Mago de Hielo. Ahora, el porcentaje con el que te puede salir esa carta en cualquier cofre es del 0.02%. Es un porcentaje muy, muy bajo. Pero existe la posibilidad y ha habido muchos casos en los que les ha salido en cualquier cofre, sea de madera, sea de plata, en cualquier cofre existe la posibilidad de que les salga. Ahora, existe una posibilidad más alta en el cofre super mágico. En el cofre super mágico existe una posibilidad del 5% que te salga una carta legendaria en el cofre super mágico. Un porcentaje pequeño, pero es más alto que con los otros cofres. Entonces, este es el porcentaje de las cartas legendarias. Entre mayor cantidad de cofres abras, pues será una probabilidad mejor. Ahora vamos a estudiar qué hace la carta de el Mago de Hielo, la carta legendaria del Mago de Hielo. Ahorita todavía no lo han sacado. Esperemos que lo saquen muy pronto. Sacaron a los dos caballeros, al P.E.K.K.A. No han sacado al Mago de Hielo. 30 segundos. Esperemos que lo saquen. Esperemos que lo saquen. Y lo acaban de sacar. Aquí abajo lo acaban de sacar. Como ven, acaba de congelar esos duendes. Hace la misma función que el Mago normal, nada más que los congela. Aquí acaba de congelar al esqueleto, acaba de congelar a los esbirros. Esa es la función de la carta legendaria del Mago de Hielo: congelar a sus enemigos. Lo acaban de sacar otra vez acá. Empieza a avanzar, a destruir y a congelar. Sigue avanzando ese Mago de Hielo. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sacan también a la carta de la princesa. Sacan a un segundo Mago de Hielo. Comienzan a congelar al esqueleto. Lo congelan por completo. Destruyen a un Mago de Hielo. Siguen sacando a los caballeros. Solamente quedan 18 segundos. Le lanzan el ataque de los duendes Super Saiyajin. No le funciona. No le funciona. Ahí cometió el error de lanzar su ataque en vez de defender. La tenía ganada, pero la perdió. Esta vez a este chinito le tocó. Bueno, no, la verdad no sé si sea un chino. Parecen letras árabes, no sé de qué país sean. O serán chinas. Bueno, ya vieron cómo se consigue, que sí sale y que necesitan para conseguir la carta del Mago de Hielo. Y también acaban de ver cómo funciona y para qué sirve. Bueno, espero que esto les haya servido. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bye, bye.